Estamos aquí conectados a través de la www.tupacmusic.com.ar. Esta noche fría aquí en la ciudad de Buenos Aires, vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de Uraxariri con la conducción de Amalia Vargas. Podés comunicarte al 11 59 11 24 39. Y recordá que los capítulos de Uraxariri quedan publicados y subidos a las plataformas de Spotify y nuestro canal de YouTube. Ya la tenemos allí en estudio, a Amalia, le vamos a dar la bienvenida. Hola Amalia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo la ha tratado este martes frío acá en la ciudad de Buenos Aires? Hola, buenas noches Omar. Alinchice, Alintuta, Mari Mari Lamier, Mari Mari Compuché, buen día hermanos, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchen. Como decía Omar, este programa va a quedar en YouTube, en Spotify, y bueno, ahí nos pueden escuchar todas las veces que quieran y volver a repasar los consejos también de los abuelos y abuelas, ¿no? Así es. Bueno, hoy es un día muy importante, ¿sí? Uh-huh. Entonces preparamos como una clase casi, ¿sí? Porque bueno, hoy queríamos invitar a las maloneras también, que están acá en la Valle, porque hoy es Día de la Mujer Originaria. Sí, ahora vamos a contar un poquito de la historia de Bartolina Sisa, que justo ella nació el 24 de agosto y murió un día, un 5 de septiembre. Y acá, en presencia del Abuelo Fuego, que tengo acá también un saumo, también un día como hoy murió un abuelo nativo americano. Y vamos a escuchar también un poquito de la historia. Quiero agradecer a Pablo Moctezuma de México, que nos envió este pequeño videíto, Omar, si lo podemos ver. Sí, claro. Este abuelo ancestral que es muy famoso. Y bueno, y un día como hoy, miren, ¿no? Una mujer guerrera murió un 5 de septiembre y toro sentado. Así que si lo podemos escuchar, así también aprendemos un poco de la historia del norte. Vivan las luchas de los pueblos originarios. El 5 de septiembre de 1877 muere el gran jefe indígena norteamericano Caballo Loco, Saunque Huitco, cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó a todos los yacotas que se agruparan en sus reservas, auténticos campos de concentración, en 1876. Caballo Loco se convirtió en un líder de la resistencia aliado con los cheyennes, reuniendo a más de 1.200 seguidores, ogalas y cheyennes. Atacaron Crook el 17 de junio de 1876. En la victoriosa batalla de Rosebud. Luego, en Little Bighorn, los Sioux y Cheyennes vencieron al séptimo de la caballería en una de las peores derrotas del ejército durante la guerra contra los pueblos originarios en Estados Unidos. Bueno, cortito, pero preciso, ¿sí? Bueno, entonces, como decía, hoy vamos a conocer un poquito de la historia de Micaela Bastida, de Juana Zurduy, bueno, sobre todo de Bartolina Sisa. Pero me gustaría también un poco valorar a todas las mujeres que están luchando hoy y seguimos nosotros, ¿no?, en este trabajo que es el día a día, ¿no? Las mujeres guerreras que son las educadoras, las mujeres medicina, las parteras, las que hoy están en las comunidades luchando, ¿no? Y agradecer a la abuela, una abuela de... Miren que me regaló esto. Una abuela. Esta es de la cultura... Wirrárica, de la zona de Jalisco, lo usan las mujeres chamanas, que se llaman maracame, que no salen casi, ¿no? Entonces, son mujeres chamanas, es el nombre es médica tradicional maracame, y bueno, me regalaron esto. Este es un protector, ¿sí? Solo lo uso por dentro, y hoy me lo puse acá para protegerme también energéticamente en este día importante, ¿sí? Es una medicina. ¿Y qué simboliza esto? Así un poco les voy contando. Esta es la planta del peyote, ¿sí? Es una planta sagrada con la que ellos curan, si ¿sí? Yo miro la imagen porque me estoy viendo, con lo que ellos curan el espíritu, ¿sí? El cuerpo, la medicina. También usan unas plumas para sanar y limpiar
y saber dónde está la energía, dónde se fuga la energía, ¿no? Bueno, yo fui aprendiendo así con las abuelas y bueno, este es mi protector que lo quiero mucho y me lo quise poner hoy día por las mujeres que llevo en mi corazón. Así que bueno, vamos a compartir, si te parece, Omar, este pequeño power de imágenes que hice un poco para conocer un poco más la historia de las mujeres originarias y sobre todo de Bartolina Sisa. Bueno, acá puse dos imágenes, una más contemporánea, ¿sí?, de Juana Zurduy como guerrera, como luchadora, y en otra una mamá Oclio, como antiguamente se vestían nuestras abuelas, con la liglia, con las polleras, todas tejidas a mano, ¿no? Si vamos a la siguiente, también puse un mapa un poco para que la gente conozca, ¿no? Nosotros somos collas de Jujuy, colla significa los del sur. Colla también significa lugar de medicina en aymara, dicen los abuelos, ¿no? Nosotros somos parte del Colla Suyu. En esta América que se llama Abya Yala y la parte del norte que acabamos de escuchar sobre toro sentado, que es la parte de Anahuac, ¿sí? Desde la cultura andina se ha dividido en cuatro espacios, ¿no? Que es el Chincha Suyu, Anti Suyu, Conti Suyu y nosotros, los de Jujuy, los del norte son Colla Suyu, ¿no? Somos los de la región del sur. Suyu, en cada palabra, van a ver que significa sur, perdón, región, ¿sí? Por eso Colla Suyu, Chincha Suyu, ¿no? Nosotros somos Colla, ¿no? Los de la región del sur, pero también en esa región era los, en aymara los de la medicina, porque los Callahuaya son los médicos más importantes. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, son reconocidos como los médicos más importantes. ¿Por qué? Porque ellos recopilaron más de 10.000 plantas y eso está todo escrito con la OMS, ¿no?, que recopilaron. Y bueno, son reconocidos por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Lástima que no hay hospitales, ¿no?, donde ellos estén trabajando a lo largo de todas estas regiones, ¿no? Esa parte falta, el sistema occidental o el sistema... el otro sistema le vamos a llamar, ¿no? Porque a veces digo capitalista, occidental, pero bueno, al final siempre es no ese otro que falta ver esta parte, ¿no? Las formas de sanar de la cultura andina, que siguen existiendo, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades. Estamos investigando toda la zona del norte nosotros, por eso estamos siempre focalizamos en la medicina, en mi caso, ¿no? Bueno, entonces, con la si vamos la que sigue, Omar, no me voy a detener a explicar cada región, porque si no voy a estar 2 horas. Así que, bueno. Entonces, las mujeres andinas, las guerreras, las guaraníes, las mapuches, las tehuelches, las ranqueles, las mexicas, las toltecas, las aztecas, ¿qué defienden? Esto, lo que vemos ahí. Esta plancha de Juan Pachacuti Salcamaygua de 1613 es una plancha de oro que se la llevaron los europeos, pero quedó esta reminiscencia, vamos a decir, esta iconografía pequeña, donde muestra, ¿no?, que es todo eso es la Pachamama, la madre tierra, el valor del agua, el sol, las plantas, ¿sí? Si ustedes ven, ahí hay dos imágenes, la Cari y la Guarmi, el Cari y el Guarmi, la mujer y el hombre, ¿sí? En las culturas, algo también que quería decir, que muchos pueblos originarios, estudié algunas lenguas para ir aprendiendo y entender un poco, no hay género, ¿no? No es la mujer, el hombre, la mujer, no. No hay género. Entonces, para nombrar algo siempre se recurre a otra palabra, ¿no? Entonces, por eso también es importante, ¿no?, el tema del género, muchas veces está impuesto desde afuera, ¿no? Entonces, todo este mundo, como vemos ahí, el cuichi, el arco iris, ¿sí?, el granizo que simboliza el rugido del jaguar, mamá cocha, la madre agua, el malqui es el árbol, ¿sí?, y también es el ancestro, ¿sí? Todas esas pequeñas imágenes que ustedes ven, todo eso es la Pachamama. Es el agua, lo que defendemos, la tierra, el territorio, y de ella tomamos, nos alimentamos. De ella se alimenta nuestra llama, nuestras ovejas, y de ahí salen los vestidos, los textiles, las plantas, la medicina, o sea, todo viene de la tierra. Entonces, ese es el lugar donde defienden las mujeres, ¿sí? Sobre todo las mujeres originarias, porque bueno, hoy es el Día de la Mujer Originaria, entonces vamos a focalizar en eso. Si podemos ver la que sigue, Omar. Entonces,
¿Quién fue la primer guerrera? Sí, vamos a hacer como un poquito de historia. Una de las primeras guerreras fue Mama Huaco, ¿no? Que ella era una mujer hermosa, morena, dicen, de así muy, muy hermosa. También dicen que era como una especie de mujer medicina, hechicera, así la nombran en la historia, ¿no? Ella manejaba las energías, ¿no? Energías de todo tipo, ¿no? Entonces era una gran señora, dice, hacía hablar a las piedras, ¿sí? Esas son las fuerzas de las mujeres medicinas, ¿sí? Hablaba con las huacas son lugares sagrados, ¿sí? Esta parte del texto lo saqué de Guamampoma de Ayala, ¿sí? De 1615, uno de los primeros cronistas que hace toda una iconografía. Tengo el libro completo, la verdad es muy bueno, se los recomiendo. También está en PDF, yo lo publico siempre en esta página de Pueblos Originarios, quien quiera me lo pide nomás, ahí lo mandamos. Y bueno, hay un cronista que es Sarmiento de Gamboa, de 1943, él decía, ¿no? Se los voy a leer. Cuenta que Mamá Huaco, como la persona encargada de cumplir dicha visión, ¿sí? Es decir, mujer portadora de la vara fundante, es símbolo de mandato divino, capaz de penetrar la tierra, dice, ¿no? O sea, representa una imagen femenina con atributos fálicos, ¿sí? O sea, esto, ¿no? De tener el poder de manejar energía femenina y masculina. ¿Y qué quiere decir esto? Ahora me voy un poco más a la medicina, como siempre. En muchas culturas, como en las mapuches y en otros pueblos, como en la India, el que tiene dos energías o puede manejar esas dos energías, ¿sí? Porque todos somos parte de femenina y masculina, nuestra madre y nuestro padre, puede tener más poder y puede manejar y transformar esa energía, ¿no? Por eso las mujeres guerreras, ¿sí? Yo soy activista, la que estamos luchando, no tenemos miedo a la muerte. Y tenemos más energía masculina, porque vamos como confrontamos a veces, ¿no? Y muchas abuelas dicen, no, pero esa energía también la tenemos que manejar, ¿no? Trabajar lo femenino en nosotros, los hombres en el caso, trabajar su parte más masculina, cuando el hombre es muy fuerte y muy brusco, dicen las abuelas, trabajar su parte más femenina, ¿no? O sea, mantener el equilibrio. Todos estamos en este plano para trabajar el equilibrio. Y algo que me enseñó el abuelo, un abuelo muy sabio de Cusco, Númitor, que le mando saludo, él decía, ¿no? Que cada mujer está para algo. Está la que es tranquila, para serenarnos y ayudarnos. Está en la que somos impulsiva, para agitar y llevar adelante el proyecto. Y después está ese otro, que está ahí tranquilo o tranquila, que es el último que agita y lleva a finalizar el proyecto, ¿no? O sea, dentro de una comunidad Ayllu o Lof, se necesitan todas esas energías, todos somos importantes. Eso para mí fue muy importante que aprendí con los abuelos, porque muchas veces estamos siempre queriendo ser como el otro, ¿no? Tal vez más tranquilo, tal vez más fuerte, tal vez tener una palabra, ¿no? Así, poderosa, y otros tal vez una palabra más suave, ¿no? Y necesitamos la palabra fuerte, necesitamos la palabra suave, ¿no? Justamente para que todos podamos ir, ¿no? Porque si todos fuéramos solo fuerte o solo muy suave, entonces se provoca ese desequilibrio, ¿no? Ese desequilibrio, perdón. Bueno, ¿podemos continuar, Omar? Ahí se me perdió la imagen, no la estoy viendo. Vamos ahí a la próxima imagen, ahí vamos. Ah, sí. Sí, yo me hago las imágenes, ¿por qué? Porque si yo me hago una lista, me pongo a hablar y a hablar y a hablar y se me va y tengo como 10 videos. No se vayan porque tenemos videos de México, de Bolivia, de Perú, de Chile, abuelas medicina, abuelas ahumadoras que le van a dejar mensajes de sabiduría. Así que prepárense y aprovecho que le digo que vayan compartiendo el link para que la gente también vaya conociendo un poco esta cultura, ¿no? Después tenemos a Chanan Coricoca, ¿sí? Chanan Coricoca, sí, era una ñusta andina. Ñusta es como una virreina, una reina, ¿no? Pero es un concepto para entenderlo, ¿no? Es una guerrera de los chancas. Los chancas fueron un grupo muy guerrero que también tuvieron así como un tope con los incas. Los chancas son más de la zona de Apurímac, ¿sí? Tengo ahí amigos, ¿sí? Y esta mujer luchadora, incluso la comparan con Mulan, ¿no? Mulan, una guerrera de la zona más de la zona del Tíbet, de esa zona, ¿no? Asiática, ¿sí? Esta mujer, ¿no? Inca, como Huiracocha, dice, ¿no? Esta parte del texto se los voy a leer, dice, los guerreros chancas comenzaron la invasión en el 250, ¿sí?
Y esperaban, ¿no? ¿La rendición de quién? De los incas. Y justamente como lo superaban, ¿sí? El inca, ¿sí? Superaban, mejor dicho, ¿no? Estos guerreros, los chancas, los incas, el número de cantidad de guerreros, dice que de repente asume el hijo legítimo de Cusiyupanqui, ¿sí? Quien sería Pachacute. Cusiyupanqui es hoy conocido como Pachacuti, ¿sí? Y él, apoyado por varios curacas y Chanan Coricoca, ¿sí? Pudo vencer a los chancas, ¿sí? Y Pedro Sarmiento de Gamboa cuenta, dice, Chanan Coricoca, ¿sí? Peló, pero sí, varonilmente, ¿no? Su sable, al punto, dice, que no se hizo retroceder, ¿sí? Y sus enemigos, sino también hacerles desmayar en su vida. O sea, era tan feroz, ¿no? El tema de cuando nos sale la guerrera de adentro, ¿no? O cuando defendemos, ¿no? Hay que estar también en esa situación, ¿no? De guerreras y hombres viendo morir a tu esposo, viendo morir a tu familia, ¿no? Bueno, estas imágenes la pueden encontrar también en el Museo de San Antonio de Abad, y se ve a ella sosteniendo, ¿no? Incluso sosteniendo la cabeza de un general chanca, o sea, como muy, así muy fuerte. Sí, la que sigue, Omar, esta mujer es muy poco conocida, ¿no? Chanan Coricoca. Después tenemos la mujer del Cao, ¿sí? La dama, ella es mochica, del 100 al 700, antes de Cristo, al 700, ¿sí? Los pueblos moches fueron unos sabios, son... ustedes pueden encontrar en Google, en los museos, los moches. Cuando yo doy sobre la cultura moche, es una de las culturas con mayor réplicas y sabidurías en lo que tiene que ver con la cerámica. Tienen mucha, mucha cerámica, porque justamente la cerámica de los mochicas o moche se la hacía justamente para como ajuar mortuorio. Por eso eran específicamente cuidados y guardados. En la cerámica moche encontramos también, ¿no? Las diferentes enfermedades, poses sexuales, ¿no? Es todo como un libro desde lo que es la cerámica, ¿sí? Y bueno, esta mujer tuvo mucho poder, fue descubierta hace más de 10 años, 14, 15 años, porque es una mujer, es la primer mujer, se dice, según lo que investigan la arqueología, como la primer mujer así como, ¿no?, líder, femenina, porque no se conoce otra, ¿no? Por ahora se conoce ella, y también hay otra mujer que es de la cultura Wari. Y esta mujer también se cree que es, ¿no?, una mujer, una chamana, porque si ustedes se fijan, en sus brazos tienen serpientes, ¿sí? Todas serpientes tatuadas. Justamente el tema del tatuaje, el tema de consumir sevil, guachuma es una planta, o San Pedro, que se toma todo en la zona del norte argentino, ¿sí? En toda la zona donde hay cactus, ¿sí? En la zona de Caral, en la zona mochica, ¿sí? Justamente esta mujer, ¿sí?, tenía también tatuada estas deidades que se aparecen cuando uno toma esas plantas, ¿no? Y también tenía tatuaje de serpiente y araña, ¿sí? Que en la simbología andina está relacionado a la fertilidad, sobre todo la serpiente, porque tiene conexión con el agua, ¿sí? Y también esta mujer, dicen que tenían poderes sobrenaturales, ¿no? Es una deidad, supuestamente, que manejaban el inframundo, ¿no? Podemos llamar el Ucupacha, Caipacha, Janampacha y el Jaguapacha. Es otro espacio. Hay un abuelo que me decía, ese Jaguapacha es como la quinta dimensión, ¿no? Esas otras dimensiones que yo me imagino, ¿no? No sé cómo será, pero yo en este 2023 pienso, ¿será esa dimensión donde se abren portales y vos podés ver esa sombra, escuchás ese ruido, escuchás la voz de los abuelos, de los ancestros, ese lugar, ese umbral? Y ahí me quedo pensando, ¿no? Qué bueno sería tener a los abuelos acá de hace muchos años, ¿no? Para poder conectar y aprender también, ¿no? Y bueno, ella, bueno, para ella su templo era, ¿no?, un lugar sagrado. Por eso también el tema de cuidar el cuerpo, la corporalidad, como un territorio, ¿no? Bueno, si continuamos con la que sigue, Omar. Yo voy a ir mirando cómo estamos, porque a veces se pasa volando el tiempo. Bueno, no, esta es solo una imagen, continuamos con la que sigue. Voy a compartir, bueno, acá lo más importante, Bartolina Sisa, ¿no?
Bartolina Sisa, ¿no? Ella en 1780, junto a Juliana Paza, ellos se levantaron con 40.000 soldados justamente para defender la tierra, el territorio que hoy se llama Bolivia o Ciudad de la Paz, donde estaban, que cercaron a 109 militares de españoles, ¿sí? Y esto duró más o menos unos 75 días luchando ahí. Ella era una autoridad muy respetada, ¿sí? Fue traicionada también, encarcelada en 1781 y en 1782, bueno, murió, ¿sí? Junto a su cuñada Gregoria Paza. Voy a leer una partecita que saqué de un texto que me interesa. Dice, el 5, por eso hoy es el Día de la Mujer Originaria, ¿no? El 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina Sisa, mujer feroz, esposa de Julián o Tupac Katari. El fallo del oidor Francisco Tadeo Diez de Medina la condenaba a una pena ordinaria de suplicio, escuchen. Dice, y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia, o sea que de vuelta a la plaza, atada a la cola del caballo, con una soga de esparto al cuello, una carroza, ¿sí? Un cucurucho, ¿sí? Que se ponía enfrente a la cabeza de los reos, ¿sí? De cuero y plumas, una aspa afianzada sobre su bastón de palo en la mano y a voz de pregonero que publiquen sus delitos, que sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera y después se claven sus cabezas y sus manos en picota con el rótulo correspondiente. Y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto de San Pedro y Pampa Jasi, donde estaba acampada y residía sus juntas sediciosas, o sea, su familia, ¿no? Y hecho así sucesivamente, después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo, Zapaqui y de su domicilio de origen, en su provincia de Sicásica. Que la orden, con esta orden, se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire, estimen convenir, ¿no? Qué triste, ¿no? Ella murió así, arrastrada por un caballo, ¿no? Despedazada y después, bueno, su cabeza en picota, ¿no? Lo ponían en palo y lo llevaban. Para que digan, bueno, no podés salir a protestar, sería en este caso de hoy, porque a vos también te va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, por eso justamente hoy es Día de las Mujeres Originarias, porque un 5 de septiembre de 1782, bueno, ella moría, ¿no? Junto a su cuñada, ¿no? Si podemos seguir con la que viene Omar. Bueno, la siguiente imagen, bueno, puse porque ella también se dedicaba al telar, junto con su marido se dedicaban al comercio y iban, esa era una manera también de ir por diferentes comunidades a llevar los mensajes y a ver de qué manera uno podía defender sus derechos, ¿no? Como hoy están haciendo los hermanos del Malón también, ¿no? Y no nos olvidemos que en los telares también están escritas la sabiduría andina. La que sigue, Omar, bueno, muchos murieron así, de esa manera, ¿no? Eran esclavizados. Ellas tejían las bolsas para que se lleven el oro y la plata hacia España y hacia otros lugares, que salía por acá, por Río de la Plata también. Y los hombres morían así, ¿no? Creo que algunos llegaban hasta 30 años por el tema de la contaminación, ¿no? Y de trabajar entre 18 y 20 horas, ¿no? Entonces, la que sigue, Omar. Y bueno, Micaela Bastida, también otra mujer guerrera, para recordarle hoy, ¿sí? Ella también junto a su esposo, Tupac Amaru, de la zona más de Cusco, ¿sí? También luchó, ¿no? Por tantos abusos de los españoles. Y a pesar de tanto maltrato, ella, ¿no? Una mujer que leía, ¿no? Con su marido empezaron a escribir y a pronunciarse y a que se reconozcan también, ¿no? Que son una familia noble, ¿sí? Y como vemos hoy también, como pasa en diferentes lugares, siempre la discriminación y el maltrato hace que la gente, bueno, empiece a luchar por sus derechos, ¿no? Y bueno, y en ese momento, nuevamente,
amenazada por los españoles, ¿sí? Asesinada también, ¿no? Murió junto a su esposo en 1781. Casi en la misma época que murió, ella murió antes que Bartolina Sisa, ¿no? Y su hijo, bueno, estuvo preso por muchos años, ¿sí? Y lamentablemente, bueno, eso lo pueden buscar. Su hijo se llama Fernandito Tupac Amaru Bastida. Es muy triste la vida de ese niño, así que bueno, también para que conozcamos un poco de la vida de estos hijos que quedan ahí, ¿no? Ya me queda 20 minutos, yo voy a terminar acá porque si no, no voy a poder pasar los videos, pero cerramos con la última, Omar, si te parece. Son muchas mujeres, otro día, no, la que sigue. Voy a terminar con Tomasita Tito Condemaita. Ella también fue una mujer luchadora, a pesar de tener familia española, se dedicó y se reivindicó como con la causa indígena. Gastó todo su dinero, como nos pasa hoy en muchos lugares también, que tratamos de ayudar a la gente que necesita, ¿sí? Que viene de otros pueblos a la capital, ¿sí? Ella decidió y a luchar junto con su esposo, y también nuevamente hizo retroceder a los españoles que la rodearon junto a Tupac Amaru, y bueno, fue encarcelada y murió también en 1781, ajusticiada. Ella es la que murió junto a Micaela Bastida. Tomasa Tito Condemaita, y ese apellido Condemaita, sí, bueno, sigue existiendo en Bolivia, ¿no? Y existe descendientes de ellos, ¿no? Bueno, entonces, si te parece, Omar, vamos a empezar con los saluditos de diferentes hermanas de la Vía Yala y de diferentes culturas. Si te parece, vamos con nuestra hermana, que es de, ella es Eugenia Calvi, es presidenta de la asociación. No voy a presentar todos porque ellas se van presentando, así que después en el cierre vamos a saludar. Vamos entonces con los primeros videos, ahí vamos. Aboru, aboye, aboshishe, soy Iya Adewale, hija de Mitanelebibón, Eugenia Calvi, presidenta de la Asociación Religiosa Africanista Argentina, Iletio Yaogun, con sede en Merlo, provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad me voy a referir a la mujer, la importancia de la mujer, el rol tan importante, significativo, que tenemos en nuestra religión, en nuestra tradición afro. En los últimos años esto se ha resignificado, tomando aún un rol más protagónico. Me parece que hemos tomado conciencia de nuestro lugar, de nuestro rol, y nos hemos unido más en el propósito de empoderarnos. Con respecto a esto, en nuestra tradición yoruba, nuestra tradición afro, y también en la tradición de diáspora, en Batuque, el rol de la mujer está siempre muy representado por lo que es la deidad Oshun. Oshun es el río que está en Oshoko, Nigeria. Hace poquito se ha terminado su festival, el cual siempre se hace en el mes de agosto. Y bueno, son peregrinaciones, ofrendas, aduras, que son los cantos, las canciones, en honor a la propiedad que tiene el agua dulce en todos. Y se hace una peregrinación hasta el río Yum, llevando todos sus pedidos, llevando todo lo que es ofrendas en frutas, ofrendas en distintas comidas, todo esto para pedir por la salud, por los niños, las niñas, por las mujeres, aquellas que desean tener hijos y no pueden quizás quedar embarazadas. Entonces todo esto es la función que cumple esta deidad llamada Oshun. Ustedes me permiten, voy a hacer unos rezos llamados orikis a Oshun, y que dicen así: espíritu del río, tambor de la tortuga, les abre el camino a los encantos y a la belleza. Madre de los saludos, espíritu purificador que limpia el interior y el exterior. El fabricante de latón no hace el agua potable. Tenemos todo el derecho a llevar la corona que despierta todos los placeres.
Tenemos todo el derecho a llevar la corona que despierta todos los placeres. El espíritu de la tierra vaga libremente. Alabo al espíritu del misterio, espíritu que me purifica por dentro. Alabo al espíritu del río, espíritu que me purifica por dentro. Alabo el espíritu de la seducción, espíritu que me purifica por dentro. Es a la madre del espejo, a la madre del baile, a la madre de la abundancia, a la que le cantamos sus alabanzas. Existe siempre, madre, permanezca siempre en nuestra tradición. Ashe, yeye, oero, yeye, o mamá, oyum, que oyum siempre nos proteja, que tengamos siempre su bendición y pidamos a ella por la protección también del mundo entero, de las familias, de los niños y las niñas. Ashe. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Rodríguez Martínez. Pertenezco a la Nación Yaqui. Dios Emcheniabo, Dios les ayude en lengua yaqui. Les envío un caluroso abrazo, un saludo a todas las hermanas guerreras, luchadoras que luchan por preservar nuestra naturaleza, la naturaleza que nos sirve a nosotros, que nos proporciona vida, que nos brinda salud, energía. Cuidémosla y así de igual manera también invitemos a todos los jóvenes, a los niños, a que la amen y luchar por ella. Es la fuente de la vida. Adiós. De Chile para el mundo. Mari, Mari, compu, la miel, Mari, Mari, a todas las mujeres en este día de conmemoración de la mujer indígena, saludamos desde acá, de Yoyeo, San Antonio, Quinta Región, Chile, y mandamos un saludo a todas las lamien. Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, todas las mujeres que están de todo el mundo y todas las personas que se encuentran también por allá, les mando un gran saludo, un abrazo grande, fraternal para todos. Y contarle que estamos en la Ruca La Huén haciendo nuestra medicina, que es natural para todas las personas que la necesitan, y eso. Mari, Mari, con Pulamien, aquí nos encontramos en la Ruca La Huén del San Antonio, del Centro Ceremonial de San Antonio. Aquí me encuentro con mi Lamien Natalia, Marta, trabajando en la medicina del pueblo originario. Un fraterno saludo a todas las mujeres originarias de los pueblos de la Villa Ayala en nuestra conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. ¡Yay! 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 Totamento Wiki, Tawikito Ime Indiñaguas, provincia Formos, Toposito Canochas, Tigua Rivedran, Nocto. Cada año, cada en este momento no hay Día Internacional de la Mujer. Siempre todo lucha en las comunidades. Todas las comunidades que representamos como pueblo indígena, Wichí de Formosa. Bueno, saludo a toda la presidenta internacional, todas las luchadoras de en este momento de mañana. Y mañana capillaban kichis, turas niñas, ñas niñas, unan punchay, yocanchis y uyaricusunchis. Yo capisca y la pico quitaban en alarma mamocaucaban, sumasta y uyaricusas, cancuna su tigitispi, jatun ñañanchis carga partolina, si sacunan punchay jina, payaca, si porca janas pachaman,
no canchis te chayna ya que chior canchis no canchis hay para que tu primer lugar canto ama ponga con un chispa con un manta jacaimán hasta un jatari con un chistian y cari con un chistian no hay pan chispa que suma mis que causa en un chista. Bueno, como hoy día es nuestro día de la conmemoración de nuestra hermana Bartolina Sisa, que ella dio su vida por nosotros, por nuestras guarmis originarias, milenarias, ancestrales, que venimos con esta trayectoria infinita de la Pacha. Quisiera, como Sachasahuila, representante de la alimentación de la Pachamama, en nombre de las semillas, en nombre de los alimentos hablo, con la coquita quisiera conmemorar y quisiera reforzar nuestro camino, nuestra cultura, nuestro hablar. Todo eso tiene que ser, hermanos y hermanas, no se olviden de lo que nos dejaron un legado, este camino que tenemos todavía duro que caminar, con nuestro runacime, con nuestra alimentación, con nuestras cuatro dimensiones, son las cuatro energías, los tahuantinsuyanos. O sea que la semilla es vida, la planta es nuestro oxígeno, el agua es nuestra vida. Por todo eso nosotros tenemos que seguir caminando sin olvidarnos, siempre recordando de dónde venimos y a dónde vamos. Que sea un día chayaya, jaili, que todas las mujeres que seamos en florecimiento en primavera total. Que así sea chayaya, causa chum Bartolina Sisa. Buenos días. O buenas tardes, buenas noches a todas. Quiero enviar un saludo desde Cochabamba, Bolivia, en este Día de la Mujer Originaria, el Día de Bartolina Sisa, haciéndoles recuerdo a todas que la sororidad solo se logra con la lealtad entre nosotras, en el cuidado de una con la otra, sin hablar mal, sin compararse y sin hacer ninguna distinción entre mujer de clase alta, de clase baja. Creo que lo importante es ser sororas unas con otras, pero además pensar que en nuestras manos está la transformación de este nuevo tiempo. Jayaya hermanas, Jayaya Bartolina Sisa, Jayaya Warmi Pacha Kuti. Adin Puncha y Warmi Kuna, Makanakui, buenos días, Warmi, hermanas luchadoras, Ñoka Sutimi son Koitika. Y pertenezco a la comunidad originaria Tahuasuyu del Consejo de Pueblo Originario de Ancamaki. También soy parte de la Diplomatura en Culturas Originarias del Consejo. Estamos trabajando este año con los jóvenes. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer Originaria, quisiera enviar mi respeto y mi saludo a todas las huarmis luchadoras de toda Via Yala, ¿no?, que están luchando por tierra, por territorio, por el agua. Bueno, las mujeres tenemos un don inmenso, ¿no?, que es el de artesanar la vida, ¿no?, y a través de cualquier arte puede ser eso, ¿no?, a través del tejido, del bordado, de la música, de la voz, del escuchar, del poder apoyar, del poder abrazar. Bueno, esta transmisión de saberes, la que nos dejaron nuestros abuelos, es la que tenemos que continuar legando a las futuras generaciones, ¿no? Bueno, mi saludo especial también es para las hermanas que están en el tercer malón de la paz. Me siento parte de esta lucha y abrazo con el alma esta lucha, ¿no? Porque creo que la tierra, la vida, el agua y la libertad no se negocia. Saludo Jayaya grande para vos también, hermana Amalia, y para Radio Tupac. Jayaya hermano, Jayaya Warmikuna. Cuñá Epicué, Ojaí David Galeano Olivera. Cuñá Cuñamí, Cuñá Epicué, Apenereñoiba. Dejeguí Oicoba, Cuñá Caraí, Cuñá Mbareté, Cuñamí Piapipi Aguasueté. Cuñá guaraní, ja guaraní iba, ara y pui vive, remoñe moñaba y picue maimape, derupió puá ja imbarete, y picue netanco anapebe. Deja e cuñá, te cobe guasú, ja jecocatúa, ara y con ivo reye tibiró, jaremba apó, hi upue yapó, ja e pejeá, neñe moñarepe, o pui perejó, tacuamín de pope,
Hande Tacuapupe, Oikoñembo e Jayeroquimí, Deja e Cuñá, Ipicue Ipi, Ipicue Rapó, Ipicue Pitú, Ipicue Recó. 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena, Cuñá Ipicue Ara. Kenan Mestikate Nogniut Tiwan, Nehuat Notoka Gisela. Ninemi mishkik altepet ompa mexico tenochtitlan, iwan inan mexlapalos y canochinoyolo. Mi nombre es Gisela, la saludo con el corazón. A todas las hermanas de América Latina y a todas las hermanas del mundo, indígenas, mujeres indígenas que luchan cada día por la visibilización de nuestros derechos, por la visibilización de nuestro papel que ocupamos dentro de nuestras comunidades. Sigamos luchando, sigamos construyendo redes para que nuestras voces jamás sean calladas, como portadoras del conocimiento, como portadoras de la sabiduría, de la medicina, de la gastronomía, de la tierra. Luchemos por la reivindicación de nuestros derechos, luchemos porque no se nos invisibilice y podamos tomar decisiones políticas, culturales, dentro y fuera de nuestras comunidades. Senkatlazokamati nogniwan. Hasta luego. Muchas gracias. Tlazokamati. De la hermana Amalia Vargas desde aquí de La Paz, que le habla Maritza Lizárraga. Hoy, 5 de septiembre, pues, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena Bolivia, en memoria de Bartolina Sisa, valerosa líder, y junto a Tupac Katari. Por ello aportamos la herencia cultural de nuestros pueblos y simboliza la lucha por el reconocimiento de sus derechos y igualdad de oportunidades, y merecemos el mismo respeto y trato. Actualmente las hermanas indígenas originarias o las autoridades de Bartolina Sisa que luchen por igualdad de las mujeres, más que todo, y que haya realmente la justicia social para las mujeres y defiendan a las mujeres más vulnerables. Y por ello, ¿qué más puedo decir? Que la Bartolina Sisa, su fuerza, su energía y su ajayo sigue vivo en nuestra tierra boliviana y aún vive. Hayaya Bartolina Sisa, hayaya Warmicunas. Gracias. Semchaniabu, quechem ala ea, inia santo mate, taigüey yeu machulam, ine pone Olga Alejandra Espinosa mapoumea, iani septiembre me echa, mamni taigüeyta, aweyapo, utisine enchim te botua, inica taigüeyta, te yorine, intopajone, weitu, inim chataapo, behasime ume, hamuchim, utte atanau yaka, uka, Hago werieta y tom yo luturieta y tom hua anieta, si meta suaka a nakeka te au guatine. Into bicha, bicha u bicha y tepo que y tom asolam, tom tika teme jiba. Juna em am mastaka am yorituaka junak beja. Kaa tarune uka itou tosa karita itom tosa buyarata inianine enchim atlio wania maalam sime aniet hoakame. Muy buenos días a todos, espero que estén bien de salud. Yo me llamo Olga Alejandra Espinosa Mapomea. Hoy día martes 5 de septiembre, los saludo con alegría. En este día nos toca celebrar y festejar, ya que hoy es un día muy especial para todas las mujeres indígenas que con fuerza y valentía protegen nuestras costumbres y tradiciones. Asimismo, cuidamos la madre tierra y el legado de nuestros ancestros. Recordemos que nos toca como mujer indígena enseñar, preservar y sensibilizar a las nuevas generaciones para que en un futuro se sientan orgullosos igual que nosotros de nuestras raíces.
Mari Mari, saludo. Con la felicidad de que este Día de la Mujer Indígena nos encuentra con una película en el centro de Buenos Aires, en el Cine Gomón, Manque Buenú y Amiga del Cóndor. Creo que esa es una más de las acciones con las que colectivamente nos estamos enfrentando a mundos distintos, a mundos que cada vez se dividen más, pero políticas públicas que hemos hecho las mujeres de manera autonómica se llevan el mayor de los acompañamientos, tal es así. Sí, este mismo viernes estaremos retomando las charlas de restitución sonoras acerca de los territorios del canto, que son territorios legítimos a recuperar también, y caminamos juntas a la convocatoria de muchas mujeres mapuche que desde el canto y desde la poesía nos expresaremos conjuntamente en el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre. A todo eso estamos abocadas en estos días en donde afloran pensamientos que tienen que ver con nosotras, las mujeres de los pueblos originarios. Hola, Cualiteotlac, les saludo con gran cariño desde México, desde la Gran Tenochtitlan. Les saludo en este día tan especial, 5 de septiembre de 2023, celebrando el Día de la Mujer de los Pueblos Originarios. Estamos aquí en México convencidas de que únicamente a través del trabajo comunitario y del trabajo femenino es como es posible alcanzar un poco de libertad. Y es precisamente en este día que queremos conmemorar, recordar aquellas grandes mujeres que en toda Latinoamérica lucharon contra la invasión, lucharon contra el exterminio español, se defendieron durante los procesos coloniales, poniendo y preponderando siempre a la familia, a los niños, a los ancianos, a las abuelas, a los abuelos, y que nosotros aquí en México, en la Náhuac, también tenemos muchas mujeres que rescatar en ese sentido. Y entonces es muy importante para nosotras hacer ese reconocimiento, que nosotras sepamos que somos mujeres de poder, somos mujeres grandes, grandiosas. Tenemos a nuestro cargo lo más importante en este mundo, la vida, entregar la vida, ser el vehículo por el cual el ser humano llega a este plano. Y es por eso que nos enlazamos hoy día con ustedes para conmemorar esta fecha tan importante, tan significativa, llena de mucho, mucho valor, de mucho amor. Y creo que es muy importante que destaquemos en este sentido a nuestras grandes mujeres, a las mujeres que le han dado vida a esta Latinoamérica, a esta Náhuac, y que a través de esta vía de comunicación tenemos un gran, gran saludito grande, pensamiento para ustedes, una gran solidaridad. Estamos muy certeros de que tenemos muchas coincidencias y que la fuerza femenina, hablando energéticamente, es la que predomina en este universo, pero que por situaciones históricas hemos sido vejadas, humilladas, vilipendiadas, y que no es posible continuar en esa situación. No lo debemos de tolerar, no lo debemos de permitir. Tenemos que seguir luchando por nuestra dignidad, por nuestra ser mujer, por plantarnos ante el mundo y retomar ese valioso poder que tenemos como luchadoras sociales, como mujeres medicina, como partícipes de este mundo que cada día más necesita de la fuerza de la mujer, de la fuerza femenina que tiene que sobresalir, porque así debe de ser, porque nosotras damos la vida y la perpetuamos. Entonces, siwas, mujeres, extendamos nuestros brazos, nuestras manos, unámonos en armonía, en amor, para poder conseguir la libertad, la justicia, y que heredemos eso
a nuestras hijas, a nuestras nietas, a todas aquellas mujeres que nos rodean y que tenemos el privilegio de conocer. Tenemos que seguir enfrentando, luchando en este sistema. Ometeo. Con el permiso de la Madre, Padre, Creador, agradecemos las bendiciones recibidas. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al programa Urak Sariri. Hoy y siempre, mujer guerrera, nuestra fuerza se escucha. En el Día de la Mujer Originaria, quiero reconocer la fuerza y la resiliencia que a lo largo de la historia la mujer ha tocado lograr tomar estos espacios públicos como ahora. Que esta voz se escuche siempre desde el fondo de nuestro espíritu resiliente. Nuestra voz tiene poder, es sanadora, es amorosa y es creadora. Que nuestra palabra siga en este sendero para que todas las mujeres de nuestras vidas podamos ser escuchadas. Hijindest, Ana Laura Díaz Torres, Cají, Zacapuana, Pusca. Mi nombre es Ana Laura Díaz Torres y soy de Zacapuana, Pusca. Les hablo desde el territorio Purépecha, desde la cuna del Imperio Purépecha, la ciudad perdida, nombrada Zacapuana, donde surgió todo el imperio de nuestro territorio hoy en día. Se representa en nuestra bandera con el color morado. El morado que da el color al maíz que aquí se realizó en tiempos pasados. Hoy en día tenemos gran variedad de maíces, pero el morado se refleja mucho para nuestro territorio, nuestro pueblo. Muchas gracias a la doctora Amalia por haberme permitido hoy acompañarles y que nuestra fuerza mujeres siempre sea desde el corazón. Un saludo grande a todas las mujeres. Muchas gracias por la invitación y sigamos conmemorando este día desde la voz que tiene poder. Gracias. Gracias por todas las bendiciones. Qué lindo. La última compañera, saludos Laura. Ella también es una doctora investigadora, ella es purépecha de Zacapu. La conocí este año cuando hicimos la ceremonia del fuego sagrado. Caminamos por las montañas y estuve acompañando ahí con 80 sahumadoras adelante nuestro, limpiando nuestro camino para que vayamos. Así que bueno, agradezco a Claudia, a cada una de las hermanas que se presentaron y agradecida por su tiempo que donaron para este programa. Así que muy agradecida. Y vamos a ir cerrando con nuestra hermana Novalí. Son más o menos unos 5 o 7 minutos. Hoy nos pasamos un poquito, pero bueno, nos va a compartir un poco la importancia de sahumar con la copalera y la limpieza energética. Ella nos va a hablar desde la zona de Nayarit. Entonces de ahí le mandamos un beso y yo me voy a ir despidiendo porque así después ya cerramos. Y nos vamos con estos aprendizajes. A ver, vamos a ver cómo nos limpiamos y cómo podemos volver a la armonía desde la cultura de la zona de Nayarit, que es la zona Cora, la zona wixárika, hoy también llamada Huichol, donde hace justo estos, ¿sí? Estos protectores que expliqué. Hola, hola, hermanas. Bonito día, sus corazones. Los saludo con mi corazón desde México. Me presento, soy Novalí
y les estoy saludando, enviándoles todo mi cariño y todo mi amor y mi admiración desde Tepic, Nayarit, México, atendiendo al llamado de la hermanita Amalia, que amorosamente pidió unas palabras de apoyo y de aliento para ustedes, hermanitas, en el marco de este día 5 de septiembre, en el que se está conmemorando, se está honrando a la mujer indígena, a la mujer de los pueblos originarios, y de la cual pues todas somos parte un poco, pues también indígenas, tenemos al cierto grado de nuestra sangre de indígena que viene de nuestros ancestros, y además porque todos venimos del mismo origen, así que por lo tanto somos también originarias, somos de un pueblo originario en el que cada uno nació. Y con todo mi amor y mucho respeto, mis hermanas, quiero darles palabras de admiración, de respeto. Me honro en cada una, respetando esa lucha que están teniendo ahorita por sus derechos, por sus tierras, en el que se están viendo agredidas, se están viendo maltratadas, se están viendo pisoteados sus derechos, y es triste ver eso. Y mi palabra desde aquí, que estoy acompañándola con con mi copalera, con mi popochcomit, que para nosotros las mujeres aquí en México es para a la hora de elevar un rezo, de mandar una intención al Gran Espíritu, hacia el cosmos, hacia el gran misterio. Nos apoyamos con esta herramienta poderosa que es el Popochcomet, que es la copalera, que simboliza, de hecho, nuestro vientre, simboliza el útero. Entonces, en él estamos creando vida, estamos creando buenas intenciones. Estoy en este momento creando la palabra, creando la intención de bienestar y de armonía, de amor para ustedes, mis hermanas. Desde aquí mando este rezo con mucho respeto y con mucho amor, honrando y reconociendo lo que somos, reconociendo ese portal de esos portales que somos de creadores de vida, en el que tenemos esa bendición de ser transformadoras, de ser gestoras de vida. Y en ese útero que se va hasta nuestro corazón también, es crear hacia la humanidad también unión, crear alianzas de amor, de empatía, de reconocimiento. Y como mujeres tenemos más desarrollado, dice por ahí, que nuestro corazón, nuestra empatía, nuestra sensibilidad es un poco... Llevamos también esa ventaja que tenemos esa sensibilidad, que podemos hablar más desde el corazón y sin menospreciar a los hombres, que también tienen su corazoncito y también saben querer bonito también. Pero las mujeres tenemos esa tarea de mantener una familia, de dar vida. En lo personal, yo parí 2 hijos, entonces pues tuve ese, ya es porque están grandes, ya están por su cuenta. Pero la responsabilidad que tenemos como mujeres pues es enorme, es de enseñarles a nuestros hijos lo sagrado que es la vida, lo sagrado que son nuestras relaciones, lo sagrado que es el poder estar bien con mi hermano, con mi hermana, para que ellos a su vez les enseñen a sus hijos ese valor también, de que como seres humanos estamos unidos, y somos parte de ese gran tejido cósmico, de esa red energética. Si tú, mi hermano, estás bien, voy a estar bien yo. Si tú, mi hermana, sufres, voy a sufrir yo. Si tú sanas, voy a sanar también yo. Entonces, mi rezo, mi intención en este momento es haciendo ese llamado a ese gran misterio, a esa gran voz universal que es la que pues nos arropa, para que tengamos armonía, para que este pequeño granito que estamos poniendo, porque yo sé que como yo estoy haciendo esto en este momento, sé que hay muchas hermanas que también lo están haciendo, honrando, desde honrar nuestro femenino, para mandar esa armonía hacia afuera, para que pueda todo eso ser solo un rezo, solo ser una voz, para que así como estamos, como somos uno, haya esa armonía entre todos, somos hermanos.
y somos una gran familia, aunque a veces no lo podemos entender o hay personas que no las entendemos, no podemos también hacer, pues tratamos de llevar esa voz, ese pensamiento o ese mensaje que sale también del corazón a otros corazones, y agradecida de que haya corazones que se abren para escuchar eso y entrar en esa armonía de la tierra, en esa armonía de que el rezo que hacemos también va a la tierra y somos como un toroide de luz en el que estamos siempre, la energía siempre está y va desde la tierra, viene desde arriba hacia la tierra, y siempre nosotros somos ese elemento que estamos aquí en medio transformando desde el universo, desde el cielo, desde todo ese cosmos hacia la tierra. Entonces llamamos a esa energía universal, llamamos al buen entendimiento entre los hombres para que haya armonía, para que haya respeto, para que se acabe la violencia. Y que tengas, mi hermana, que tengas la certeza que donde quiera que haya una hermana que esté rezando, el rezo va a llegar a ti. Que donde haya una hermana que esté empatizando contigo, en cualquier rincón del mundo, ten la certeza de que va a haber una mujer que está rezando por tus derechos, que va a estar sosteniendo tus intenciones de estar bien. Y me considero y sé que formo parte de esa red que quiere apoyar, que quiere estar en sororidad con las mujeres, para que podamos tener esa pues empatía, que sepamos apoyar a las otras mujeres, que dejemos de vernos como enemigas, que no estamos para estar compitiendo entre nosotras las mujeres. Todas, cada una somos parte de ese tejido y cada una es una pieza importante en lo que puede hacer para ese bien común, para ese gran tejido en el que todas estamos inmersas y que somos parte de ello. Así que mi hermana, con todo respeto y con todo mi amor, te mando todo mi cariño, te mando bendiciones. Y que este día no se festeje nada más hoy, porque siempre digo que no hay un solo día para festejar y para conmemorar. Ojalá todo lo hiciéramos siempre, el Día de la Mujer, el Día de la Familia, el Día de todo, que hay días ahorita, pero que fueran todos los días, porque todos los días somos, todos los días estamos, todos los días existimos. Entonces esperemos que la percepción se cambie un poco y que no nos acordemos de las mujeres indígenas nada más el 5 de septiembre, sino que sea todos los días. Que podamos siempre, que todos los días nos acordemos que tenemos que respetar ese sagrado femenino. Pero bueno, esperemos que en este 5 de septiembre sea un buen día para visibilizarlo. Y que por lo menos llegue el mensaje a más personas para que hagan la conciencia y que se acuerden, no nada más el 5 de septiembre, sino todos los días. Mis hermanas, un saludo desde México. Hermanita Amalia, tú sabes que aquí tienes una familia, que hay una comunidad que te aprecia, que te quiere, que te admira, y que eres bienvenida cada vez que gustes venir aquí, que aquí estamos siempre rezando por ustedes. Y siempre con la palabra en el corazón de mandarles una buena energía, un buen rezo para que todo mejore, para que todo esté mejor. Pronto se puedan recuperar de todo eso y haya armonía en todo ese entorno en el que están ahorita ustedes. Y que sepan que aquí en México tienen un rezo bonito, tienen un rezo del corazón. Y que aquí tienen amigos, que aquí está una comunidad que los aprecia y que siempre estará con ustedes, y siempre lo que se necesite, aquí estamos, por lo menos para darles un buen abrazo, que desde aquí, desde mi corazón y a la distancia, se los mando con mucho cariño, y esperemos vernos pronto en persona. Ojalá pronto pueda mi ser andar también caminando por aquellos rumbos donde ustedes habitan, a darles un abrazo personalmente. Los quiero, mis hermanas. Hermanita Amalia, con mucho corazón aquí, te mando saludar, te mando todo mi cariño,
diosa poderosa, que sigas así igual y se sigas visibilizando y que sepas que aquí están tus hermanas también para sostenerlas y que no paren, que la lucha no pare y que haya mucho amor, que vaya por delante de esa lucha también para que llegue también ese amor y también ese amor se regrese. Que así sea por todas nuestras relaciones. Ometeot. SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Catulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consultas al 5411 5315 2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, arroba Envasil Latas Decoradas. Envasil, apoyando siempre al folclore argentino. De Chile para el mundo, el artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo, Endechas. Con guitarra y bandoneón, ya la farra va a empezar. Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por Cerrillos me voy, herido de cacharpaya. Endechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes, arroba Juano Villara. Amanecido en las carpas. Cuando empezamos, que es el lugar de la medicina del peyote, del abuelo peyote. Bueno, un beso grande. Yo me despido, pero seguimos con más sabiduría. Feliz día, María. Nos vemos. Gracias. Hasta la semana que viene. Ay, ay, ay. Beso grande.